La prescripción por medicamentos genéricos que ha dado origen a este apoyo que van teniendo el Colegio de Farmacéuticos, por lo menos en lo que respecta a la provincia de Córdoba, no así la adhesión a que se realicen estas ventas libres de medicamentos, todo lo que trae como consecuencia el anuncio del DNU. Las políticas públicas en educación son evidentes y ha sido, por supuesto, un año muy productivo hablando del área, más allá de lo que ha marcado un hito en la historia de la ciudad de Río Tercero, el haber logrado la posibilidad de tener la Universidad Nacional. Trabajos y proyectos en APAUD, estuvimos compartiendo con quienes están día a día allí realizando estos trabajos, mejorando la posibilidad del encuentro cara a cara con la comunidad a partir de la jornada de puertas abiertas y todo lo que se proyecta también para el 2024. El Festival de Cosquín, que ya tiene grilla, tiene fecha, están dispuestas ya las entradas, comienza el pre-Cosquín, mucho para contarles y poder apoyar este festival, 60 años ya llevándose de manera ininterrumpida y apostamos a que este enero también podamos tener en Cosquín y en la provincia de Córdoba una muy buena alternativa para poder apoyar estos eventos culturales. Buen martes para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Local Noticias. Aquí estamos comenzando una nueva jornada de trabajo luego del feriado largo, luego de este 25 feriado nacional, Navidad y un fin de semana donde hubo muchas actividades porque de a poco van queriendo cerrar eventos y no hay más fechas en los calendarios. Así que bueno, vamos compartiendo la información, todo lo que va pasando, lo que ha sido desde el viernes en adelante, muchas actividades en la ciudad de Río Tercero, un pronóstico de clima que no acompañó mucho a la hora de hablar de eventos al aire libre. En otros casos, con lo justo, con alguna tormenta sobre el cielo se han podido realizar, por supuesto, lo que ha significado el encendido de las luces de la pasarela para el pasado viernes que estaba previsto. Así que bueno, muy bonito ese evento con música, los vecinos haciendo adhesión completamente a lo que ha sido ya instalado como un nuevo lugar de conexión entre barrios de nuestra ciudad. Y hoy comenzando después de este feriado de Navidad, después de la lluvia que hemos tenido, repentina y profunda y cortita, podríamos decir, en el día de domingo. El pronóstico indica mucho calor para estos días, vamos a ir viendo cómo se comporta y retomar las actividades, ver cómo se perfilan también el ánimo en los comercios, en las ventas de fin de año, que se van viendo una caída importante en cuanto a los regalos, a los gastos que en fin de año generalmente se van dando. Y a ver qué pasa ahora con la cuestión económica en supermercados, con esta posibilidad de baja del precio de algunos productos de alguna manera voluntaria, poder disponer de esta canasta básica un poco más accesibles. Imágenes que vemos en el arranque de Local Noticias del día martes 26 con sol, pronóstico de temperaturas elevadas en lo que resta de la jornada. Y luego del anuncio que se ha realizado del DNU y también esta posibilidad de que ya está publicado en el boletín oficial, vamos viendo lo que se desprende de distintos aspectos. Uno de los que había logrado mayor adhesión y acuerdo y con buenos ojos veían el sector del Colegio de Farmacéuticos, por lo menos en la provincia de Córdoba, a la posibilidad de la prescripción de medicamentos genéricos, que esto lo ven como algo muy positivo. Sin embargo, van teniendo otras miradas, el aspecto que va abarcando, que es amplio, a la hora de hablar de la venta libre de estos medicamentos. Vamos recogiendo estos sentires y estas expresiones en la voz de quienes tienen autoridad, por lo menos aquí en la Delegación Quinta, en Córdoba, lo que se refiere al Colegio de Farmacéuticos. Una cosa en la que sí estamos viendo con una buena mirada es eso, la prescripción por genéricos y que se va a hacer hincapié en eso y que sí puede haber una posibilidad de regular el mercado porque van a entrar otras marcas y eso va a hacer obviamente que los precios puedan bajar. Eso es lo que esperamos. Nosotros creemos que ha habido un aumento muy grande en medicamentos, ronda el 300%, y la verdad que si bien a nosotros nos conviene porque nuestros honorarios están atados a eso, al precio de los medicamentos,
Tampoco está bueno que sea una cosa inalcanzable y comencemos a tener problemas de salud en la población por la imposibilidad de adquirirlos. Bien. Esa sería la parte buena, digamos, de todas estas modificaciones. Lo que no está tan bueno es una desregulación absoluta, donde no haya control, por ejemplo, que la venta la pueda realizar persona que no está autorizada para ello, que se pueda vender en cualquier lugar, que no haya un farmacéutico detrás de la dispensa, porque son medicamentos y aunque sean de venta libre, los medicamentos tienen un efecto terapéutico que está determinado por la droga que se administra y tiene una consecuencia que es saludable o no según cómo sea la administración. Entonces, aunque sean de venta libre, los medicamentos deben estar supervisados por un farmacéutico. En eso no estamos de acuerdo con la desregulación total de la venta. Así que bueno, esperamos a ver qué va a pasar con eso. De todos modos, aquí en Córdoba nos rige una ley que sí regula la actividad farmacéutica, que no sé cómo será la resolución que vayamos a tener frente a esto, digamos. Pero aquí sí tenemos una ley que regula. Sí, ha trabajado mucho en pos de campañas o de concientizar a la gente de por sí que no se automedique. Digamos, una vez que uno cree que esta conquista va llegando a un momento positivo, aparece una desregularización del mercado que, bueno, quizá contrarresta todo lo trabajado hasta el momento. Exactamente, y fue y sigue siendo un trabajo arduo porque además tenemos todo lo que es publicidad y todo lo que te incita al consumo, vía redes, por ejemplo, y bueno, y sigue eso sin controlarse. Entonces, estamos trabajando y cada día vamos preocupándonos y obteniendo algunos logros, como por ejemplo con los antimicrobianos, que esa es una deuda pendiente y muy importante para poder conservar las moléculas que hay que sean efectivas, porque va a llegar un momento que no vamos a tener ningún antimicrobiano efectivo y todo eso también es consecuencia de la automedicación. Entonces, con más razón, me parece que es un momento para pararse y pensarlo, cuanto menos, pararse y pensar. Y desde el lugar de cada uno ocupamos, ser responsables con el consumo. O sea, que no tenga alguien que venir a decirte, mira, no compres esto porque es ilegal. No lo compres porque no está bueno para vos. Chequea primero si es lo que necesitas, consulta con un médico, consulta con un farmacéutico y pensá antes de consumir algo porque te dicen es re bueno, si no tenés la convicción de que está realmente indicado para tu problema. Raquel, volviendo a los genéricos, durante todo este periodo, ¿qué se va viendo de la gente en cuando se podía comprar el genérico tranquilamente, cuando quizás el médico recomendaba una marca de laboratorio muy confiable? ¿Qué pasa con el genérico? ¿Qué genera en la gente? ¿Desconfianza? ¿Qué hay detrás de eso? Sí, en algunas personas genera desconfianza, algunos médicos incluso no lo recomiendan. Igual hay que distinguir dos cosas. Una es la opción que vos puedas tener más económica, aún con medicamentos éticos. Vos tenés un laboratorio con una droga que tiene un precio X y otro laboratorio que esa misma droga lo puede tener mucho más barato o mucho más caro. Lo que nosotros tenemos la obligación es de hacerle conocer al paciente las opciones que tiene y el paciente toma su determinación como en cualquier otra circunstancia de compra. Por otro lado, están los genéricos u hospitalarios que se compran a granel y que eso tienen un costo mucho más barato y que también el farmacéutico certifica la legalidad de ese medicamento. Porque si yo lo tengo en mi oficina farmacéutica es que lo he adquirido legalmente y si no es muy fácil controlarme a mí que soy una farmacia. Que no es tan fácil hacerlo cuando esté abierto, digamos, y que tenés que controlar 1000 kioscos, por ejemplo. Eso no se puede lograr, no es fácil determinar la trazabilidad de ese medicamento, por dónde vino, dónde está fabricado, cuáles son sus condiciones hasta que yo llegué a tenerlo en mi mano. Entonces eso también es importante, ver que tu farmacéutico te garantice que lo que te está dando es un medicamento apto para ser consumido.
Por último, Raquel, ¿hay algún tipo de desabastecimiento de algún tipo de medicamento puntual en esta época o que ustedes noten que a partir de todo lo que trasciende, de lo que se habla, una especie de retención adrede? Sí, alguna especulación hay. Hay algunas marcas que tienen alguna droga que no aparece, pero es mínimo, no es una cosa alarmante lo que se ha visto. Sí hay especulaciones, obvio, eso ya lo sabemos en casi todos los rubros, pero no hay faltas alarmantes, por lo menos por ahora. En el ámbito educativo, a nivel Río Tercero, sabemos que el gran hito que ha marcado un antes y un después en la historia ha sido lograr esta ley que nos permite tener la Universidad Nacional en nuestra ciudad. Pero también hay una antesala, hay trabajos pedagógicos que se han llevado a cabo con total éxito, porque es evidente que ya conforma una política pública, distintos programas o el trabajo que se viene realizando a partir de la Universidad Popular, y cuánto esto abre un panorama diferente en relación a la zona y a otros espacios donde notablemente los márgenes de aprendizajes se van evidenciando de manera positiva. Una especie de balance que queremos hacer a nivel educativo y estas políticas públicas que ya contamos en la ciudad de Río Tercero. Sí, la verdad que tal cual, sumamente positivo. Creo que en estos 4 años fue un proceso de menor a mayor, digamos, como escalando en términos de balance positivo. Y en términos, por ahí, para sacar un poco uno habla desde balance o positivo, esas palabras que a veces nos representan, pero a veces dentro del educativo hay otras que mejor dicen. Yo creo que en términos de convicción y en términos de políticas públicas, fue un balance que nos dejó entrever que cuando hay decisión política, cuando hay voluntad, cuando hay equipo técnico y cuando hay una idea hacia dónde ir, las cosas, digamos, suceden. Y en ese sentido creo que el programa Educar es un hecho en ese sentido. Nosotros lo montamos, lo pensamos y lo diseñamos, y cuando se lo presentamos al intendente, digamos, fue siempre en clave de política pública y en clave de política de Estado. Y eso creo que es la característica de que algo pueda llegar a perdurar dentro del contexto político en el que vivimos en nuestro país, ¿no? Sí. Así que, digamos, lo positivo es poder, más allá de lo que el programa en sí mismo nos brinda como datos positivos, también poder haberlo pensado en clave de política de Estado. Me parece que eso es un balance que nos enseña, que nos ha enseñado un montón. El programa Educar nos ha enseñado, nos ha construido también como equipo. Así que bueno, fue uno de los hitos, en términos de lo que uno va haciendo también cotidianamente, creo que es uno de los procesos que marcó nuestro rumbo. Nosotros lo sentimos también como un hijo, y así lo cuidamos y lo contenemos y también lo nutrimos. Y bueno, esto es como un, digamos, es la base y hay que seguir construyéndolo, tenemos nuevas ideas para lo que viene, así que bueno, el educar es verdaderamente un logro de todos. Bien, bueno, claro, la magnitud y la cantidad y la respuesta que van teniendo también estos talleres pedagógicos, esta educación popular a través de la apertura también de aulas que permiten físicamente el desarrollo de distintas tecnicaturas, de cursos y la entrega de certificados masivos que se van realizando en estos cierres, da la pauta de que también es por ahí, ¿no? La formación para el trabajo. Bueno, tal cual, digamos, yo siempre intento ver de manera completa, la película completa, ¿no? O sea, de manera más compleja las cuestiones, los procesos. Para mí todo fue abonando a siempre tuvimos como un gran sueño que fue la universidad, ¿no? La poder tener nuestra propia universidad. Pero eso, la universidad en sí mismo, fue parte de un camino que se fue construyendo con estos pequeños pasos, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros lo que no hicimos más que ofrecer oportunidad a las personas para educarse, digamos, para que vean a través de la educación una puerta abierta que le posibilite salir de o ofrecerse desde un lugar distinto, salir del lugar en donde estaba y tener en sí mismo una herramienta para poder enfrentar el mundo. Y eso fue
paso a paso construyendo el proceso de nuestra universidad. Yo siempre lo digo que todos los cursos, todos los el desarrollo que hicimos de formaciones, los vínculos con todas las universidades, los convenios que firmamos con numerosas universidades, porque casi hicimos un consorcio de universidades, porque nuestro centro universitario fue el lugar físico que, en donde se manifestó ese consorcio de convenios con universidades siempre nacionales y públicas, fueron como abonando a ese gran sueño que fue haber logrado nuestra universidad, ¿no? Y haber brindado, digamos, formaciones que estén al alcance de cualquiera que lo pudiera hacer, digamos. Porque nosotros pudimos montar formaciones y capacitaciones que para aquellas personas que jamás pensaron poder llegar a la universidad, ¿no? Porque, o porque la vida no los dejó, o porque no tenían formación, no tenían posibilidad, y pudimos llegar ahí con nuestra universidad popular, pero además también a aquellos que tienen una amplia formación, porque todo, también pudimos montar ofertas de posgrado, digamos, todo este abanico de posibilidades hizo que, digamos, hubo más de 2.500 certificaciones. Eso es una escala altísima a nivel municipal. Digamos, yo le decía el otro día, hablando, nosotros le llevábamos al intendente los datos, porque los programas y la gestión se miden con datos. Nosotros creemos que es la forma de uno poder ver si va bien o va mal. Cuando llevábamos los datos, las escalas de logros que tienen los programas que llevamos en educación, tanto el educar como la política pública de formación y capacitación, tienen una escala que no existe en la región, digamos. Los porcentajes de gente que se ha capacitado, que ha logrado una certificación, los porcentajes de familia que estamos acompañando con el programa Educar son arriba de 600, que es una escala altísima para los gobiernos locales y los gobiernos de la región. Así que creo que, bueno, todo esto hace, nos da un compromiso doble para poder redoblar los esfuerzos y bueno, y el intendente nos ha pedido que estemos cercanos a aquellos que más van a sufrir todo lo que está sucediendo, que son los niños, las niñas y los adultos. Así que bueno, en esa lógica estamos. También se ha trabajado muchísimo desde APAUD, una institución tan querida en la ciudad de Río Tercero que ya estuvo cumpliendo una década más y que esto suma también a lo que significa contar con 30 años de experiencia, de comisiones que van haciendo lo propio, de la impronta que se le va poniendo y también de una recepción diferente que va teniendo la sociedad. En este caso se ha trabajado mucho en materia de poner puertas abiertas a esta institución para que sea conocida. Hubo una jornada recientemente de puertas abiertas y el trabajo que se ha mantenido intacto durante todo el año y también los proyectos, por supuesto, hacia lo que viene para el 2024. Sí, la verdad que sí, estamos muy, muy felices porque las metas que nos propusimos las cumplimos en su mayoría. Hemos trabajado muy bien en equipo, hemos consolidado muy bien el equipo. Muy buenas las devoluciones de las familias y de los chicos también, de lo que han vivido en el año, así que sí, estamos muy contentas de llegar a esta última semana del año. Qué bien. Bueno, Anto, siempre hablábamos en los encuentros que teníamos acá en la institución de la importancia precisamente de esto que decía Pau, del trabajo interdisciplinario, del equipo, que bueno, se logró una conformación importante, podríamos decir, y necesaria para esta casa. Sí, muy necesaria, muy importante, y bueno, mucha gente con muchas ideas, tanto los quienes se sumaron este año como quienes ya vienen trabajando de otros años. Este año propusimos esto, trabajar más en equipo, pudimos hacer informes conjuntos que el otro día los hablábamos con la familia y la idea de esta mirada integral de la persona tiene que partir del equipo, así que estamos muy felices con todo lo que logramos. Bueno, cuando hemos venido siempre ha sido para cosas lindas, nos sorprenden con, bueno, la cantidad de cosas que quieren hacer, cómo poder satisfacer cada una de las necesidades porque requieren, la verdad, que atención, espero, proyectos nuevos. Lo que ha sido el desafiarte, sin duda, sigue siendo un sello que confirma la posibilidad del arte como expresión, ¿no? Sí, poder participar este año fue espectacular, después eso lo trajimos acá, digamos, en nuestra velada de fin de año, los chicos lo volvieron a replicar y ya estamos con las ideas de qué vamos a llevar al desafiarte del año que viene. Entonces, bueno, eso también, nosotros por ahí en esta vorágine de ir haciendo cosas todos los días,
nos falta esto, sentarnos y decir, che, mira todo lo que hicimos, mira todo lo que logramos juntos, ¿no es cierto? No, nosotras dos, nosotras, el equipo y los chicos. Y a la par estamos con esto, bueno, para el año que viene, que a veces nos dicen, paren, estamos en el 2023 todavía, pero nosotros ya pensando en lo que podemos hacer el año que viene. Pero sí, el desafío fue increíble, como los chicos se prendieron, participaron, cómo se portaron. Así que bueno, sí, es una nueva meta para el año que viene, a ver, bueno, con qué podemos sorprender esta vez. Bueno, la importancia de dar a conocer a la comunidad cómo se vive y cómo se trabaja en la PAUD. Parece que siempre hay que refrescar el objetivo de este espacio, del cual, bueno, sabemos que fue creado y tiene una finalidad, y cómo se presenta de cara a quienes viven o quienes vienen al taller este verano, cómo es la modalidad durante la época de receso, donde a veces decimos, bueno, se cortan muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, los chicos, hay algunos que ya decidieron empezar a tomarse sus vacaciones. A PAUD va a seguir abierto la segunda quincena de enero. Ahí sí vamos a frenar un ratito todos. Obviamente el hogar no, el hogar es familia, así que el hogar siempre sigue con sus puertas abiertas. Pero bueno, el centro de día va a cerrar la segunda quincena de enero para hacer un los chicos puedan descansar, es necesario. Y bueno, y mientras tanto, a partir de enero ya algunos profesionales empiezan a tomar sus vacaciones, otros seguimos un poquito y nos tomamos a partir de la segunda quincena. Y bueno, las actividades van a ser más distendidas, mucho más de pileta, de juegos, de ver películas, así que bueno, y nos reencontramos ya todos, chicos, profes, todo, arrancando la segunda quincena de febrero, ahí ya empezamos todos a planificar el 2024. Las instancias edilicias acá, bueno, siempre con proyectos, pero permiten todas estas actividades que decía recién Anto, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, que disfrutamos del espacio que tenemos. Bueno, la pileta ya acaba de que los chicos hace un ratito se fueron de limpiarle, quedó impecable, así que bueno, ya para empezar a utilizarla, principalmente vamos a empezar con los talleres de psicomotricidad y de educación física, para hacer ejercicios y lo que eso requiere dentro del agua, y también de forma recreativa, así que sí, también están esperando ahí ellos, cuando les avisamos que traigan el bolsito con la malla y la toalla, y bueno, y actividades de cierre también, están ahí con las profes, recién los escuchábamos, con los deseos de fin de año, y qué es lo que más les gustó de este año, que ya lo hicimos un poco el viernes, y que fue muy lindo, muy emocionante, que nos sorprendió que a todos de forma espontánea les salía a decirnos gracias. Entonces, bueno, no nos encantó esa actividad, los escuchábamos, y que si bien le preguntamos qué les gustó de este año, ellos nos decían gracias. Así que bueno, fue maravilloso. Así que bueno, ahora pensando en lo que tenemos para el año que viene. ¿Se suman familias, Anto? ¿Han visto como más integrantes, personas que están interesadas en hacer los talleres, consultas, en esto de pensar también cómo pararse frente al 2024? Sí, el equipo del gabinete, conjuntamente con algunas de nosotros, ya estuvimos haciendo entrevistas de admisión para el año que viene, y hay algunas programadas para febrero porque no llegábamos. Muchas familias, después de la jornada de puertas abiertas, quedaron interesadas, así que bueno, ya estamos programándonos para recibir nuevos chicos, nuevas familias, nuevos deseos, nuevos sueños acá al equipo y a la familia de APAUD. En Clínica Veterinaria Priotti, la compasión y el confort son primordiales, porque sabemos que amor es una palabra de cuatro patas. Nuestros servicios incluyen cirugía, ecocardiografía, cuidados intensivos, ecografías, análisis clínicos, radiología, oftalmología, electrocardiogramas.
Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, para brindarte tranquilidad a vos y a tu amigo peludo. También contamos con farmacia y una variedad en pet shop para todo lo que tus peludos necesitan. Nuestro tiempo es lo más valioso que le entregamos a nuestros pacientes. Clínica Veterinaria Priotti. Encontranos en Esperanza 1482, Río Tercero. Perfil de Mujer, más de 34 años ininterrumpidos de televisión regional con toda la actualidad social, cultural, comercial y política de Río Tercero. Coca Becil, siempre pensando los vecinos y la familia, donde el eje central es la mujer. Todos los martes de 22 a 24, miércoles de 10 a 12 horas y de 19 a 21 horas. Si en la ciudad de Río Tercero nos remontamos algunos meses atrás, vemos lo que evidentemente todo lo trabajado desde el Centro de Estudios Eduardo Candelero en relación al ambiente, a las necesidades, a la posibilidad de implementar este sistema GIRSU en la ciudad de Río Tercero fue altamente positivo. Tal es así que ahora contamos, a partir de esta nueva gestión de Marco Ferrer, con un área específica para economía circular. Así que vamos a hablar acerca de lo trabajado y de lo que se viene en relación al ambiente y al cuidado y lo que significa tener un área de economía circular en nuestra propia ciudad, la ciudad de Río Tercero. Por eso estamos con Ángel Berrino, quien es el coordinador y el referente de esta nueva área que aquí comienza, pero que viene con todo este trabajito de fondo. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Flavia, ¿cómo estás vos? Muy bien acá, con bastante trabajo. Se ha trabajado mucho y fue tan evidente, porque no solamente a partir de lo que se ha logrado en esta carta orgánica, que es tener implementado GIRSU y todo lo que hace que esto se pueda aceitar cada vez más y que podamos tener esta recolección diferenciada de residuos, entre otras políticas públicas, también es necesario hablar de lo que significa hoy, en este contexto, la economía circular. Sí, como vos bien lo has comentado, hablar hoy en día de ambiente, hablar hoy en día de residuos, todo eso engloba a una premisa, una acción de tratar de gestionar todo eso en un marco de la economía circular. Economía circular es justamente eso, tratar de transformar la producción, como comúnmente se decía, una producción lineal, a una producción circular, sino que de todos los procesos que existen, de manufactura, industrialización y demás, tratar de identificar y de gestionar cada residuo, que antiguamente era basura, residuo, hoy en día ya el concepto ese industrialmente se está manejando como recurso, son todos recursos. Entonces, lo que a un proceso le puede llegar a ser como un sobrante, como un residuo, para otro es una materia prima, para otro es un elemento a qué sacarle jugo, ¿no? Entonces, todos estos conceptos se engloban en lo que se conoce hoy en día como economía circular. Bien, es importante tener quien gestione a partir de ahora, de lo conocido, de lo que se viene trabajando, ante también
también otros organismos, es decir, no es lo mismo contar con un área específica de economía circular que no tenerla, donde a veces, bueno, hay que improvisar ciertas acciones, hablar con referentes a nivel provincia, a nivel país. Justamente, Marcos, en esta gestión, él ha tomado esto como una bandera en el sentido de que nosotros venimos trabajando desde el equipo técnico GIRSU y en esta gestión Marco intenta en cierta forma profundizar todas estas gestiones dentro de un marco de una dirección de economía circular, pero en realidad es seguir trabajando, profundizando y gestionando todo lo que se puede. Estamos hablando de obtener permisos, estamos hablando de la puesta en marcha de la planta, hay que trabajar en recolección y en todas las aristas de esta gestión integral de los residuos, ¿no? Entonces, todos los eslabones que forman parte de esta cadena de la gestión hay que trabajarla, ¿no? Bien. De lo que se vino trabajando, Ángel, ¿qué van percibiendo ustedes desde estas áreas que son tan sensibles al, bueno, hoy hablar de cuidado ambiental pareciera que hay mucha más conciencia que décadas atrás? Pero ¿qué perciben ustedes? ¿Que para la gente es un problema entrar en esto de la economía circular o es algo que se está necesitando y lo pedían? Por un lado, se está necesitando, siempre lo dijimos, nuestra ciudad o con nosotros como ciudadanía estamos en cierta forma atrasados en esto. Y lo que sí hemos visto en este último año y medio, hay muchos, nosotros estamos trabajando con recuperadores, con educación ambiental, y nos dimos cuenta que en la sociedad el tema está muy ávido de proactividad. Entonces nos hemos dado cuenta que comenzamos a trabajar y a reconocer a algunos recuperadores y en el trayecto, en el proceso, surgieron un montón más. Algunos que hacían su actividad propia, otros que han visto esto como una posibilidad de desarrollo económico. Y hoy en día justamente estamos trabajando en un nuevo relevamiento porque hay muchísimos más emprendedores, recuperadores. Y bueno, es una de las metas nuestras que nos hemos planteado como objetivo trabajar, poder brindarle recursos tanto de gestiones o líneas de crédito particular, o simplemente hacer los nexos con las entidades financieras para que esta informalidad que hoy en día se viene trabajando pase a ser posiblemente proyectos de emprendimiento, pymes, actividades familiares dentro de un marco que puedan ser sustentables, ¿no? Entonces, y están surgiendo. Justamente en estos últimos días estamos trabajando en un relevamiento nuevamente. ¿Por qué? Porque han surgido muchos emprendedores y los emprendedores han ampliado sus corrientes de residuos. Entonces estamos hablando de que en un poco más de un año hemos tenido un gran avance en esto, ¿no? Bien, a nivel industria es importantísimo destacar contar con un parque industrial, con terrenos disponibles, con la posibilidad de que se respete el cuidado del medio ambiente y a su vez las industrias que se quieran asentar o las que ya están y quieran realizar nuevas producciones con los subproductos o estos ya no denominados desechos sino recursos, facilitar que esto sea posible en un marco, digamos, donde la economía va por un lado y la intención de producir y que quede en la ciudad va por el otro. Sí, justamente nosotros estamos en contacto permanente con la gente del parque, con Celeste, que también forma parte del equipo técnico, y han llegado en este último año también muchos proyectos que tienen que ver con esto. O sea, directamente procesos que apuntan a la economía circular. Algo buenísimo, algo en realidad nosotros vemos como muy positivo que emprendedores locales y también de afuera se quieren erradicar en Río Tercero porque ven como esta posibilidad de poder trabajar en procesos de economía circular. Así que estamos muy contentos con eso. Y también, como vos habías comentado, en la parte privada, nosotros venimos trabajando y en contacto con muchas empresas, ¿no? Y en todas las empresas que nosotros vamos y planteamos el tema, es algo que muchas ya lo tienen gestionado, que es cierto, y las que no lo ven esto como una posibilidad de poder canalizar todos esos residuos que ellos gestionan, que ellos generan, gestionados adecuadamente. ¿Bien? Desde empresas que su residuo tenían que cargar un volquete y llevarlo al basural, hoy en día están trabajando ya en separar en origen, en gestionar ciertos reciclables con fulano de tal, otros reciclables, bueno, ya hay
tanto a nivel de como ciudadanos como a nivel empresarial, está eso y es una cuestión que cada uno pone su granito de arena para hacer las cosas bien gestionadas, ¿no? Entonces cada reunión que vamos y hacemos es sumamente positivo la respuesta tanto del ciudadano como el de la empresa. Claro, es un área que se mira con buenos ojos y a su vez esta posibilidad de que sea política pública y que sea considerado también como prioridad o que es importante para otros municipios mirar una ciudad que tiene implementadas estas políticas de cuidado ambiental, también se mira con buenos ojos. ¿Hay un cambio de paradigma a la hora de tramitar, de hablar de un ejemplo u otro? ¿O les ha pasado en etapas previas donde tenían que viajar a otras ciudades a ver modelos donde se podía mejorar la calidad de la productividad? Sí. Y de acá a algunos años Río Tercero sería modelo para otros lugares. Sí, de hecho nosotros hemos trabajado visitando a otros municipios, hemos visto propuestas, hemos trabajado fuertemente con la comunidad regional para la puesta en marcha de la planta, ¿bien? Entonces hemos estado en contacto con localidades vecinas, localidades lejanas, pero con modelos y con estructuras similares a la nuestra, entonces estamos en contacto también. Y otra cosa que quería remarcar, ya estamos participando, desde el segundo año que estamos participando en la cumbre de economía circular, donde en realidad hay nuevos paradigmas también, hay nuevos horizontes a donde apuntar con el tema de la gestión de residuos, de la bioeconomía, la generación de energías limpias. Mm. Hay cosas nuevas que hay que ser ávidos de poder leer, recibir. Sí. Esto, porque en realidad hay tecnologías que ya están disponibles para ser trabajadas, ¿no? Qué bien. Ángel, no es un área independiente, digamos, tiene vinculación directa con áreas de ambiente de la municipalidad, digamos, no es que se trabaja solo. Dentro de la Dirección de Economía Circular está el área de GIRSU y está el área de ambiente, ¿no? Bien. Estamos dentro de la órbita de la Secretaría de Economía con vinculación. Bien. Con las distintas áreas, ¿no? Entonces, dentro del área de ambiente estamos en relación constante y permanente con Defensa Civil, con la Secretaría de Seguridad, para hacer un área técnica en la respuesta y en colaboración con las industrias, con el polo químico. Entonces estamos trabajando de forma coordinada con todas las áreas, ¿no? Claro, habla de una consecuencia de algo que venía teniendo quizás estos perfiles y se ha ordenado para lo que se viene, porque se necesita fuertemente. Claro. Con educación, que ya lo venimos haciendo, la idea es también potenciarlo. Trabajamos, bueno, con todas las áreas, en todos los eventos, con cultura es importantísimo, porque todo esto de los nuevos paradigmas, la concientización, la capacitación, a través de qué, de eventos, de jornadas integrales. Entonces nos hacemos de eco de todas las actividades que se desarrollan desde el Estado para poner nuestro granito de arena. Claro, en lo social uno encuentra un espacio directo de aplicación de los contenidos, de los saberes, de la pedagogía que hace falta para que la sociedad responda en eventos primarios, podríamos decir, para que después en su casa sepa qué hacer. O hable del tema, por lo menos. Lo que siempre dijimos, en todo este proceso, para llegar a un cambio cultural, tenemos que cambiar hábitos, ¿no? Entonces, ¿y los hábitos cómo se cambian? Primero, capacitándonos, tomando conciencia, poniendo nuestro granito de predisposición, que lo vemos, y acompañado también con políticas públicas que puedan proyectar al cambio de un cierto tiempo, cambio de hábitos. Mm. El cambio de hábito después decanta en un cambio cultural, que es lo que nosotros apuntamos, ¿no? En toda esta materia de gestión de residuos y demás, tenemos que trabajar bastante. Gracias por tu visita. Necesitábamos darle un cierre a este año hablando de algo que recientemente fue anunciado cuando te vimos, ¿no? Asumir esta coordinación y darnos cuenta que era la consecuencia de algo que ya se venía trabajando, que se ha ordenado y que se le ha dado prioridad y que avizoramos un buen futuro para la ciudad de Río Tercero, porque nos toca a todos trabajar, no solamente al área, ¿no? Nos involucra y es una trazabilidad directa entre la ciudadanía, las instituciones, el ambiente. Y bueno, y el municipio regulando y mirando, por supuesto, y generando. Exactamente. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias, Ángel, por venir. Pequeña pausa en Local Noticias, por supuesto, y ya venimos con más información.
En Clínica Veterinaria Priotti, la compasión y el confort son primordiales, porque sabemos que amor es una palabra de cuatro patas. Nuestros servicios incluyen cirugía, ecocardiografía, cuidados intensivos, ecografías, análisis clínicos, radiología, oftalmología, electrocardiogramas. Estamos disponibles las 24 horas los 7 días de la semana para brindarte tranquilidad a vos y a tu amigo peludo. También contamos con farmacia y una variedad en pet shop para todo lo que tus peludos necesitan. Nuestro tiempo es lo más valioso que le entregamos a nuestros pacientes. Clínica Veterinaria Priotti. Encontranos en Esperanza 1482, Río Tercero. Desde 1935 brindamos el servicio de energía eléctrica a la ciudad y a la zona rural que la rodea. Estamos cerca del progreso de todos, cerca de más de 24.700 asociados. Estamos cerca para hacer que la electricidad llegue a todas las familias. Más de 87 años garantizando día a día la continuidad y la seguridad del suministro eléctrico de todo Río Tercero. Estamos cerca para avanzar, construir y crecer, diseñando y manteniendo más de 568 kilómetros de redes de baja tensión, más de 343 kilómetros de redes de media tensión, más de 388 subestaciones. Estamos cerca de la innovación, aceptando los desafíos de las nuevas tecnologías. Utilizamos el sistema de monitoreo SCADA y contamos con más de 85 detectores de fallas que agilizan la resolución de inconvenientes. Gestionamos nuestro servicio eléctrico con responsabilidad para lograr la máxima eficiencia energética y concientizar a las personas sobre el uso responsable de este recurso. Brindamos calidad y excelencia en el servicio, comprometidos con la sociedad. Solicita información al 03571 41 1111 o presencialmente en nuestro edificio administrativo situado en Deán Funes 15. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Perfil de Mujer. Más de 34 años ininterrumpidos de televisión regional con toda la actualidad social, cultural, comercial y política de Río Tercero. Coca Becil, siempre pensando los vecinos y la familia, donde el eje central es la mujer. Todos los martes de 22 a 24, miércoles de 10 a 12 horas y de 19 a 21 horas. En nuestro cementerio parque encontrará la paz y la armonía que su familia necesita. Nuestro predio se encuentra en el kilómetro 10 de la ruta 6, entre las localidades de Río Tercero y Almafuerte. Desde el año 2005, las familias nos eligen por la garantía de nuestro servicio de excelencia, empático y eficiente, honrando la memoria de sus seres queridos. Tenemos un compromiso con el cuidado del medio ambiente, respetando la naturaleza y la flora autóctona del lugar. Contamos con amplias y hermosas áreas verdes en un ambiente alejado y tranquilo, brindando un lugar ideal para encontrar allí un espacio de paz y encuentro. Solicite información al 03571 411 111 o presencialmente en nuestro edificio administrativo situado en Deán Funes 15. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Se necesita un árbol entero para producir 16 resmas de hojas de papel.
Sumate a Papel Cero. Sumate a la factura digital. 100% sustentable. Menos impresiones, más árboles. Sumate a Papel Cero. Sumate a la factura digital. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Estamos cerca de un futuro sustentable. Las temperaturas sabemos que están siendo por encima de lo que hasta el momento veníamos registrando en la zona Córdoba, en algunos sectores del país. Ha mutado completamente la flora, la fauna y cómo esto se ve a partir de las tormentas repentinas. Este calor que ha llegado antes de tiempo y para quedarse, con temperaturas que en esta semana, por ejemplo, van a estar sobrepasando los 36 grados como han anunciado. A la hora de prevenir, algunos cuidados a tener en cuenta y desde el Hospital Provincial también las consultas permanentes que se van teniendo precisamente en esta época del año por golpes de calor. Sí, estamos en una época donde aumenta la temperatura ambiental, con mucha humedad conjuntamente, y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Nosotros habitualmente tenemos un termostato a nivel corporal donde manejamos una temperatura 36.6, 36.7, 36.8 grados de temperatura corporal. Si a eso le sumamos la temperatura ambiental que está en ascenso esta época, nosotros ahí llega un momento que dejamos de regular el termostato interno que tenemos. Y eso es lo que nos lleva a la deshidratación, a los golpes de calor, con toda la sintomatología que eso provoca. No solamente en los pequeños, en los grandes, en mediana edad, en los chicos, siempre teniendo en cuenta que los dos extremos de la vida es lo que más precaución debemos tener en cuanto a lo que es la hidratación, en cuanto a lo que es la dieta, en cuanto a lo que es la prevención de la exposición en forma directa al calor. Lo primero que tenemos que empezar a focalizar es de 11 de la mañana a 5 de la tarde los chicos no pueden estar en las piletas, no pueden estar en el río, porque ya tenemos muchos cuadros acá en asistencia, en control, en consulta, que empiezan con un malestar general, con náuseas, con vómitos, con descompostura, somnolientos, están que se duermen, como pueden estar irritables también. Y no debemos permitir que estos chicos estén en el rayo del sol a las 2, 3 de la tarde, porque de ahí empieza la fiebre, de origen desconocido, porque no encontramos ningún foco, pero simplemente está acá. Entonces, como prevención, evitemos en primer lugar la exposición de los chicos en esa franja horaria, los chicos y los grandes también. Segundo lugar, consumir líquido en cantidad, que sea agua, que no sean gaseosas, que sea agua pura directamente. ¿Cómo podemos controlarlo? ¿Qué es un indicio que el chico está hidratado? Controlemos cuando hace pis, cuando orina. Si nosotros le damos líquido y el nene orina clarito, orina normal, está hidratado. Cuando vemos que empieza a subir el color de la orina, que empieza a ser un color más oscuro, más concentrado, implica que nos está faltando agua. El cuerpo nos empieza a pedir agua cuando tenemos sed, pero cuando nosotros tenemos sed ya tenemos un porcentaje de deshidratación que no nos damos cuenta. Por eso es tan importante estar permanentemente con consumo de líquido este tiempo. Los más adultos, quienes tomamos mate, cuidado. ¿Por qué? No olvidemos que el mate es un diurético también. Entonces, el agua que uno consume con el mate lo elimina casi inmediatamente. Entonces, acá nos vamos a focalizar en tomar mucho líquido, en dietas totalmente livianas, usar protector solar en los horarios que se puede estar al sol. Quienes trabajan, acudir al sombrero, a la gorra, a una sombrilla, a usar ropa clara para que tengamos esa protección. Doctor, ¿hay cierto nivel de gravedad que puede ir en aumento o que uno puede llegar a tener cierta alarma? Porque, bueno, como para no entrar en pánico cuando vemos un cuadro similar en la familia, no desesperarnos, pero sí acudir al médico. ¿Hay alguna gravedad al respecto o es simplemente un tratamiento en donde dos o tres días la persona ya está bien?
hay cierto grado de gravedad importante. Perdón, como para no subestimarlo, ahí va la pregunta, ¿verdad, doctor? Exactamente. No subestimar y tampoco queremos alarmar, pero sí queremos ocuparnos del tema. Esto puede llegar a ser letal. ¿Por qué? Porque una deshidratación grave a mí me lleva a que los riñones no funcionen bien. Y eso me lleva a todo un desencadenante de órganos de choque que pueden llegar a ser fatales. Entonces, si nosotros llegamos a ver en la vía pública una persona que está desmayada y quizás por el golpe de calor que está deshidratada, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Llamar al servicio de emergencia en forma inmediata, trasladar a esa persona a la sombra, quitarle la mayor cantidad de ropa posible y ponerle y mojarlo con agua y en lo posible focalizarnos de la misma forma que decimos nosotros los pediatras en pediatría. La nuca, axila, ingle. ¿Por qué? Porque por esos lugares tenemos donde el mayor torrente sanguíneo tenemos por esos lados y nos ayuda a que bajemos de esa forma la temperatura. ¿Cuándo podemos quedarnos tranquilos en una persona que tiene una temperatura mayor de 40 grados, 39, 40 grados, y decir, bueno, está un poco estable cuando tiene 38 grados de temperatura, que es una fiebre provocada por el golpe de calor? Mientras tanto, sí, quedará en observación un par de horas hasta restablecer ese tema, pero acá lo básico es hidratar. Repito esto, el control básico, una buena diuresis, controlemos orina, que sea un color claro, implica que esté hidratado. La sed, repito esto, implica, yo creo que es un porcentaje de un 3% de la cual ya estamos necesitando agua. Cuando tenemos sed, ya es tarde, en esta época de calor. Bien. Evitar la automedicación y ante estos casos, apenas se pueda, acudir al médico. Evitar la automedicación, quienes estén al sol, evitar de tomar, de consumir alcohol, porque eso también nos ayuda a una deshidratación mucho mayor. Evitemos las gaseosas, tratemos de tomar agua. Agua y una dieta estrictamente liviana, sana, protector solar. ¿En los bebés de pecho o bebés que, digamos, niños muy pequeñitos que todavía no pueden hablar, cómo expresan la sed? ¿Qué recomendación pueden tener estas mamás que quizás están amamantando? El pecho materno es la mejor hidratación que le puede dar una mamá o un nene. De hecho, nosotros hasta que no empezamos a darle el sólido, nos recomendamos dar agua extra. O sea, la leche materna le va a proveer al organismo, a ese bebé, toda la hidratación necesaria. Recordemos que un chico, el peso de una criatura, bueno, el 70% de ese peso es líquido, es agua. Entonces, por eso tenemos que ofrecerle el pecho a cada rato. Ya está la fecha definida, ya está la grilla de artistas confirmados para lo que será el Cosquín 2024, con muy buenos artistas, con la posibilidad de ofrecer un gran espectáculo en enero en Cosquín, en la Plaza Próspero Molina, pero también en todo lo que significan los alrededores, estas peñas que espontáneamente se arman en torno al Festival de Cosquín y el Pre-Cosquín, que en breve ya comienza. Los detalles para ir hablando de lo que será este próximo enero también en nuestra provincia de Córdoba. Flavia, nosotros ya la semana que viene, el 2, empezamos con el Pre-Cosquín, que se trata de nuevos valores más importantes del país, digamos, con más de 55 sedes, y empezamos a vivir, digamos, lo que es este pre-festival, ¿no? Y ya estamos con la plaza, trabajando con la plaza, dando los últimos detalles para empezar de la parte técnica, digamos, con el certamen y ya trabajando sobre las pautas artísticas de cada una de las noches. Así que, bueno, esa primera instancia nos pone a prueba para el desarrollo técnico después del Festival Mayor, uh-huh. En donde, bueno, como escuchaba decir, ya tenemos la grilla confirmada y bueno, ahí estamos tratando de hacer todo lo posible para que, bueno, podamos salir bien adelante con este festival complejo desde la transición, uh-huh. No solo local, sino también nacional, ¿no? Está ubicado, sin lugar a dudas, en un espacio a nivel nacional requerido, buscado, se lo espera a nivel turismo también, con la esperanza de poder reactivar muchos sectores que giran en torno a lo que significa el Festival de Cosquín, no solamente para la provincia de Córdoba, mucho menos en los alrededores, sino que está en la mira de quienes organizan sus vacaciones, seguramente, mirando la permanencia en el festival.
Sí, tal cual, como lo decís, en realidad, fíjate Flavia, que entendemos que va a ser auspicioso este año desde el turismo local, porque hay mucha gente que no va a lograr irse de vacaciones, ¿no? Entonces, el turismo que va a quedar interno, bueno, se hace saber en las reservas de los hoteles, en Cosquín y alrededores para la época del festival. Lo cual, bueno, nos da aliento a saber que la gente va a venir, va a concurrir al festival. Exacto. Y la grilla artística fue muy bien recibida por parte del público, así que tenemos muchas consultas, todavía estamos ultimando los detalles para poder ya sacar las entradas a la venta. Entiendo que entre jueves y viernes de esta semana ya van a estar a la venta. Entonces, bueno, esto ha sido una situación compleja por la transición de poder ya ponen las entradas a la venta, pero sin querer fue ventajoso porque se van a poder acomodar los precios de las entradas un poquito más a la realidad actual, ¿no? Bien, mucha estrategia, ¿no? En cuanto a la organización de cada una de estas lunas coscoínas, para que estén presentes los artistas de renombre y todos aquellos que, de alguna manera, estar en el Festival de Cosquín realza de manera considerable la trayectoria, la posibilidad, la vidriera y el poner en común tantos dones y tanto talento, para que después el resto del año fija un mojón y decir, bueno, se abre en Cosquín también un año de posibilidades para cada uno de los artistas que están allí. Tal cual, sabes que esto que planteas es que es muy importante para los artistas porque a partir de su actuación en Cosquín ellos trabajan mucho durante el año. Entonces, todos quieren estar. Yo te cuento una intimidad, al área de programación llegaron más de 600 propuestas. Y nosotros tenemos alrededor de 9 artistas por noche en programación. Imagínate, tenemos 9 lunas, tenemos 80 artistas, entre los que tenemos que descontar delegaciones provinciales, ganadores de pre-Cosquín. Entonces, apuestas de Cosquín, apuestas a nuevos valores de Cosquín. Entonces, Claro. realmente los espacios que quedan para programar artistas no son tantos en referencia a las propuestas que llegan. Entonces, bueno, muchos artistas enojados, este año no han podido estar. Bueno, no pueden estar todos los años los mismos. Claro. Y bueno, hemos logrado, entiendo, una grilla artística de mucha estrategia, como decís recién, donde entiendo que va a haber en las noches mucha fusión de artistas, mucha colaboración, como se dice hoy, mucha invitación. Hemos logrado. Creo que van a pasar algunas cosas históricas en nuestro festival. Por ejemplo, la actuación de la Junta del miércoles 24, que es realmente fue uno de los logros más importantes para esta área de este año. Claro. Bueno, primero la premisa de mostrar las manifestaciones artísticas, digamos, más federales, ¿no? Todas, del sur hasta el norte. Luego la proyección de los nuevos valores. Y por último, este trabajo con artistas de otros géneros que van a hacer algunos sets folclóricos y que van a invitar a artistas tradicionales para aparecer en nuestro festival. Que bueno, esto generó mucha expectativa en el público y creo que entiendo que va a ser de lo más lindo que va a pasar en el festival este año. Qué bien, qué bien. Bueno, bregamos para que esta Próspero Molina se encuentre a pleno con todas las necesidades de inversión, de poder ofrecer un espacio acorde a este festival que desde hace tantos años nos viene engalanando a la provincia de Córdoba, que muestra también la capacidad, el talento y la posibilidad que tiene Córdoba con respecto a lo artístico, a lo cultural. En estas 9 lunas de enero, ¿verdad? Desde el 20 ya comienzan. El 20 al 28 de enero es el Festival Mayor y del 2 al 15 de enero es el Pre-Cosquín. Perfecto, todo listo, todo dispuesto. Además de todo lo que sucede alrededor de la plaza, ¿no? Porque Exactamente, Cosquín te iba a decir, las peñas, lo que es. sucede alrededor es un Claro. espectáculo, la verdad que se da en ese contexto, ¿eh? No sé si se da en otros Claro, espacios. exacto. Exacto. Maravilloso. Vos venís a Cosquín y está la Feria de Artesanía, va a estar el Congreso del Hombre Argentino. Los espectáculos callejeros, los espectáculos folclóricos que hay en los ríos,
que eso tuvo un auge muy importante estos últimos años, porque quien gana, tanto el destacado de Peñas como el destacado espectador callejero, al año siguiente tiene su espacio televisivo en el festival. Entonces ha generado eso en el recorrido de los artistas de los balnearios y de las calles, realmente que se pongan a trabajar para poder estar, ¿viste? Entonces, la verdad que eso ha sido una buena decisión y vamos a tratar de sostenerla en esta gestión, porque realmente el movimiento que produce en todo el marco de los ríos y los escenarios callejeros es muy importante. Muy bien, con toda esta información proponemos ya el cierre de la edición de hoy, de este martes 26 de diciembre en Local Noticias. Vamos a ver el pronóstico extendido, qué pasa con las temperaturas, cómo vamos a estar viviendo los próximos días. Aunque se avizora bastante calor, por lo menos para el interior de la provincia de Córdoba, y mirando también lo que va a hacer transitar esta última semanita del mes de diciembre en relación a este 2023. Nosotros aquí en Local Noticias también haciendo lo propio, visitando instituciones, teniendo algunas referencias de todo lo trabajado, de lo que se viene, de lo que también se pronostica para poder cerrar el año a nivel informativo también, con lo que va pasando en nuestra propia ciudad, sin descuidar también algunos aspectos culturales, regionales, mirando también lo que va a ser el veranito en toda la zona. Allí está el pronóstico extendido, temperaturas que van en ascenso. Hasta mañana, buen cierre de jornada.